No hace mucho tiempo. Todo iba bien y vivíamos en un lugar muy bonito. Éramos mi mamá, mi papá, mi hermano Juan, mi hermana Erika, Felipe y yo. Todos estábamos en la misma casa, que como mi papá contaba, fue el padre de su papá quien la construyó con sus propias manos. No había nada mejor que pasar las tardes después de clases con mis amigos. Siempre había algo que hacer. Al final del día, todos ayudábamos en el negocio de la familia, la pupusería. No era por presumir, pero éramos los mejores del pueblo. Todas las noches se llenaba. Sí, éramos muy felices. Hasta que un día, unos muchachos comenzaron a seguir a Erika cuando salía de la casa. Ella decía que la molestaban y le gritaban cosas feas. Entonces, mi hermano Juan decidió acompañarla para cuidarla. Pero esa tarde, cuando él intentó defenderla, los muchachos lo golpearon fuertemente y lo dejaron muy mal herido. Mi hermana lo trajo de vuelta a casa como pudo. Pero también traían un mensaje. O Erika se iba con ellos, o se desquitaban con toda la familia. Recuerdo los ojos de papá esa noche. Parecían estar enfurecidos, pero a la vez tener miedo. Nunca los había visto así. Salió a la estación de policía a pedir ayuda y a denunciar la amenaza, pero regresó solo. Y esa misma noche, nuestra vida cambió. La policía nunca llegó. Entonces, mi papá tomó la decisión más difícil. Abandonar el lugar que siempre había sido nuestro hogar. Nos fuimos a la ciudad. Mi mamá decía que todo estaba bien, que solo estaríamos unos días ahí. Pero casi no la veía en casa, ni a ella, ni a mi papá, ni a Felipe. Siempre estuve dentro de la casa con Erika, ayudando a Juan a sanar. La casa nueva era muy pequeña. No podíamos salir y era muy aburrido estar ahí.
Pero una noche, la policía entró en la colonia, golpeando puertas y gritando. Entraron a la casa por la fuerza y agarraron a Felipe. Mi mamá intentó detenerlos. Habían gritos y golpes. Mi papá y mi hermana le pedían a los demás que nos dejaran en paz. Todo fue muy rápido. Mi mamá gritó del susto. Pero ella no había gritado del miedo. Al igual que mi familia, existen miles de personas que huyen porque su vida está en riesgo. Necesitan protección, pero no la encuentran. Parece que la única opción viable es abandonarlo todo y no ser encontrados por nadie, porque ahora son desplazadas y desplazados. En la vida cotidiana, nadie parece vernos, pero somos muchos. Estamos aquí, y es el momento que nuestras voces se alcen para exigir atención, seguridad y dignidad. Es tiempo de salir y unirnos para romper la cadena del desplazamiento. En base a lo que había sucedido por las omisiones o por las negligencias de parte de las entidades de gobierno, ¿verdad? Porque ahora se comprobó de que si ellos hubieran hecho sus funciones y hubieran puesto en práctica los programas de gobierno de protección a víctimas y testigos, mi mamá no estuviera muerta. Se ha comprobado en lo que más confiábamos y en lo que menos esperábamos que nos fueran a hacer daño, son los que ejecutaron a mi mamá. Elementos de la corporación policial, pero como los altos ministros de seguridad le dijeron, han querido, le dije yo, que no se les investigue a sus propios elementos cuando ellos saben que han cometido errores. Yo estoy seguro que en honor a mi mamita, esas personas van a pagar el delito grave que cometieron en contra de ella y que esto le va a quedar de ejemplo al gobierno o a las personas de seguridad de ese poder judicial que si cometen errores, que acepten sus errores. Pero gracias a los magistrados de la Sala de la Constitución, fue de que ahora se pudo llevar a cabo esto, y a ellos les ha quedado claro que ellos pueden violar la ley, pero no la justicia.